¿Qué pasa? ¿Que no tienes pavos? Pues si no tienes pavos es porque no quieres. ¿Por qué no quieres? Estoy sorteando 2.800 pavazos cada semana, cada 7 días. Así que lo tienes a huevo, tío. Os voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo. Todos los requisitos son muy sencillos, ¿vale? Os tenéis que suscribir a este canal, al canal secundario. Dejarme ese pedazo de like. Y en la descripción de este vídeo, en la caja de comentarios, perdón, me tenéis que poner ahí hashtag Bauer y el comentario que os dé la gana. Así que, oye, más fácil imposible. ¡Vamos con el vídeo! Pues venga, dentro vídeo. Busca entre un espantapájaros, un bólido rosa y una gran pantalla en Fortnite. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bauer, chicos. Y nada, os traigo el desafío de la segunda semana de la temporada 4 de Fortnite, ¿vale? Estáis viendo la pantalla arriba a mano derecha, que tenéis todas las zonas marcadas, con lo cual lo tenemos a huevo. Pero a huevo, a huevo. Bueno, primero, nos tenemos que dirigir a carretes comprometidos, ¿vale? Esta es la nueva zona del mapa añadida en esta cuarta temporada, ¿vale? La tenemos situada en la parte noreste del mapa. Una vez llegamos allí, no tenemos ningún tipo de dificultad. Primero, para ver ese bólido rosa, que es justo donde estaba ahora, que la acabáis de ver. Y la pantalla que se ve al fondo, ¿vale? Es la pantalla que está jodida porque tiene un impacto de un meteorito. Mira, justo ahí la tenéis justo enfrente, ¿vale? Y el bólido rosa, que es este de aquí. Perfecto. Bueno, pues nada, una vez desde aquí ya podemos ver la zona del bosque. Ahora lo vais a ver, dejadme un momentito. Ahí estoy, vale, perfecto, bajando. Me han matado, ¿qué se le va a hacer? Y nada, aquí simplemente veremos una hoguera con sillas a su alrededor y un cofre en el medio. Aprovechar, pillar el cofre antes de que llegue otro y os lo joda, que ya sabéis cómo funciona esto. Aquí el que no corre, vuela. Vale, entonces una vez llegamos a esta zona de aquí, a ver si... bueno, o sea, si llego rápido, vale, ahí estáis viendo ya la zona, el cofre, perfecto. Y el espantapájaros que está justo pegado al cofre. Una vez ya tengamos este cofre pillado, pues simplemente lo que vamos a hacer es ir a la zona del medallón. Si os fijáis, vuelvo a insistir, en el mapa arriba a la derecha, veréis que he puesto un medallón. Esa es la zona donde tendréis que ir, está justo al lado del árbol, ¿vale? La estoy marcando también en el juego, más o menos, para que lo podáis ver, perfecto. Y ya, pues directamente nos vamos a ir para ahí. Venga, corre, Bauerín, corre, corre, que siempre llegas tarde. Está, la verdad es que está todo pegado, o sea que no tiene ningún tipo de dificultad. Como muchos podría decir que si tenéis la mala suerte, pues que el autobús pasa por esa zona, pues bueno, si lo queréis intentarlo, pero a ver, va a ser más complicado porque lógicamente ahora todo el mundo está intentando hacer este desafío, ¿no? Ahí tenemos el medallón, perfecto. Escucharéis un ruido de fondo ahí, guau, 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 un ruido así de esos paranoicos que suelen meter en Fortnite. Y ya está, ya tendremos ese desafío completado, ¿vale? O por lo menos esa parte del desafío, porque claro, el desafío son... hay más cositas. Así que nada, chicos, espero haberos ayudado. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal. Me podéis dejar, como siempre, ese pedazo de like. Y cualquier cosita, pues aquí abajo en la caja de comentarios lo podéis poner. Chicos, yo me piro, os mando un abrazote y hasta pronto. ¡Adiós!